Quiere que lea.
Good evening, everyone. Thank you so much for being on time. Good evening, teacher. Good evening. How are Good you evening, today? teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are Good you? evening, teacher. Hi, how are you? I'm okay. I'm fine. 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 Did you enjoy your weekend? Did you have a good weekend? Great. Yes. Great. Excellent. Nice, nice. Okay, well, thank you so much for being on time, everybody. So we're going to start today talking about places, how to get to certain places using prepositions of place, asking for and giving directions, as we were doing in the previous classes. So in order to do that, I'm going to start sharing the screen because we just have two classes left today and tomorrow, and we will finish this model. So we need to take advantage of the time, right? So, and the last exercise that we did on Friday was this that I'm showing here in the screen sharing. We weren't supposed to complete this exercise in group, and I think it was the last exercise we did. I think that most of you finish it. So today we're just going to check it. And well, remember the instructions. It said that Bob doesn't know the city at all, and we needed to correct Bob's directions right in the opposite of what he said. So, I hope that you have your material handy and that we can continue here. So, let's see. We have the example number one. I'm going to read it for you to recall and help to make things easier for you. It says Dan and Bob, and then you saying the opposite. How do I get to the library? Walk up Park Avenue, said Bob. So you were supposed to say no. Don't walk up Park Avenue. Walk down Park Avenue. And then in number two, we had, how can I get to the park? And Bob said, turn right on Main Street. So you said, what did you say? You have to say the opposite first, saying, no, please, no. No what? No. Nobody has that answer. Did you do the homework? Nobody has it? So you say no? Don't turn right on Main Street. We stop here and we said the correct instructions. What was the correct one? The opposite of turn right. No sé si así estará bien, teacher. Es turn left on Main Street. Excellent. That is correct, Marjorie. Thank you so much for sharing. So this is what you should have. No, don't turn right on Main Street. Turn left on Main Street. Now let's check the number three. Dan said, how do I get to the post office? And then Bob said, go down First Avenue. It's on the left. What do you have? What do you say? Como casi no lo practico. So you start saying,
Hello. Ahí sería no, turn down First Avenue. So first, no, and then don't. Okay. Don't First, go. don't First Avenue. First Avenue. Sería go up First Avenue. Excelente. It was the first of fifth, first. Go up First Avenue. So you said no, don't go down First Avenue. Go up First Avenue. And then the opposite of it's on the left would be. No, don't eat on the left. It's on the On the left. What is the It. opposite? It's on the Right. It's on the right. excellent. It's on the right. So this is what you should have. And any questions here? Okay, as we don't have any questions, so we will continue checking this part. We were supposed to complete and circling the correct words. We can circle them. We can use a highlighter or either or what you prefer. So the first one said, "Excuse me, is there a gas station around here?" And then it says, "Yes, there is. It's in Third Avenue or on Third Avenue." On their avenue. Excellent. Thank you so much. On Third Avenue, we have mentioned that before the street or the avenue, the name of or a street or the avenue where the place is located, we use on to express that something is on the surface of something. We're on Third Avenue. It's in the corner of Center Street and Third Avenue, or it's on the corner of Center Street and Third Avenue. It's on the corner of Center Street and Third Avenue. I know. That is correct, Carla. Thank you so much. Across from or across to Stacy's department store? Across from Stacy's department store. Very good. That's correct, Carla. Thank you so much. Yes, that's right. Is next to the park or next from the park? From. Yes, that's right. It's next to the park. Yes, the correct expression here is next to. Thank you so much. Thanks. Oh, and where is the post office? It's on Center Street. Between the hospital and the bank, or next to the hospital and the bank? Between Between. the Excellent. hospital. Thank you so much. Great. Thanks very much. You're welcome. Okay, so let's see. Do we have volunteers to practice the conversation now that we have completed it correctly? Thank you, Bernice. Volunteer to Marjorie. Okay, Bernice, you are A and Marjorie, you are B.
Okay. Excuse me, is there a gas station around here? Yes, there's it is on their avenue. Where on Third Avenue? Yeah, it's on the corner of Center Street and Third Avenue. Across from Stacy's department store? Yes, that's right. It's next to the park. Thanks. Oh, and where is the post office? It's between its center between the hospital and the bank. Great. Thank you very much. You're welcome. Excellent. Very well done. Thank you so much, Bernice and Marjorie. I saw that Sandy raised hand. I volunteered to role play with Sandy. Carla, thank you so much. Okay, Sandy, you're A, and Carla, you're B. Okay. Excuse me, is there a gas station around here? Yes, there is. It's on Third Avenue. Where on Third Avenue? It's on the corner of Center Street and Third Avenue. Across from to a Stacy department store? Yes, that's right. It's next to the park. Thanks. Oh, and where's the post office? It's on Center Street between the hospital and the bank. Great. Thank you. Thank you. Thanks very much. You're welcome. All right. Thank you so much, Carla and Sandy. You did it beautiful. So no corrections here. So you did it excellent. Thank you so much, you four, for your participation. So we will continue, and there is more chance to practice and role play. To continue practicing the how to ask for and give directions, we have this exercise, and we will do it in group. To do this, we have to use these expressions. Tenemos que hacer las preguntas. Por ejemplo, how do I get to, or how can I get to, que ya decíamos que es lo mismo. Y luego, para dar direcciones, tenemos aquí las expresiones tales como walk up y go up, que significan lo mismo, exactamente, vaya hacia arriba. Y el opuesto, walk down or go down, como decíamos en la clase pasada, es como decir, vaya hacia esta calle abajo o vaya hacia abajo. Turn left, es gire a la izquierda, turn left. Y lo opuesto, turn right, gire a la derecha. It's on the left or on the right, es para decir, está a la izquierda, está a la derecha. So that's it's on. So, vamos a practicar con este mapa y bueno, ustedes decidirán cómo se sienten mejor. Esta práctica es speaking. Ay, necesito quitar esto. Okay. Esta práctica es speaking, pero pues sé que a esto sienten tal vez mejor primero anotarlo o de verdad pueden probar y quitarse el miedo, ¿verdad? Las expresiones son las mismas que estuvimos practicando el viernes pasado. Y el ejercicio consiste, por ejemplo, aquí tenemos, tenemos una personita en bicicleta. Entonces, la idea de tener esto es un punto, ¿verdad? De decir, ok, I'm on the bicycle. Yo soy la personita en la bicicleta. I'm on the bicycle. Y ahora les pregunto. How can I get to the movie theater? How can I get to the movie theater? Entonces ya empiezan a decirme, go up Third Avenue. Turn left on Elm Street. Then turn right on the corner of First Avenue.
And the movie theater is behind, it's behind the Bahama Beach Clothes. Y ya me dijeron cómo llegar al the movie theater. It's behind. So todas esas proposiciones también, recuérdense que las vimos acá. Decir along, in front of, behind, next to, between, across, past, under. So, is there any question? ¿Tienen alguna pregunta? So you can use this blue card. So you can say, I am in the blue car. Okay. Pueden decir estoy en el carrito azul, o I am in Elm Street, I am in the orange car, o yo estoy aquí en el light blue and blue car. Y establecer un punto de diferencia. I need to get to the police station, for example. Or how can I get to the Sam's coffee shop? Y ahí pues se ayudan dando direcciones, pidiendo direcciones, y ahí van tomando turnos, ¿ok? Stop sharing and allow you to share and make it breakout rooms. Recuerden que si da la casualidad que están en un room donde solo hay oyentes o están teniendo problemas, pueden pedir por ayuda o escribirme en privado para moverlos del room. Pero vamos a ver, no, no es esta, ¿verdad? No, Silvita. ¿Esta? Esta es, ¿verdad? Sí, sí, ese. Ok. ¿La pueden ver todos? Sí, yo sí. Okay. Sí. Ok. Veremos, vamos a ver un poquito por arriba. Se me movió mucho. Más. Ok. Y empieza porque como que me he quedado un poquito en la luna lo que vamos a hacer, compañera. No, yo también, Silvita, estoy algo un poco perdida que vamos a hacer. No sé si algún compañero nos puede explicar. Yo sí entiendo que se va a hacer, pero no sé cómo la pronunciación. O sea, por ejemplo, yo le digo a uno de ustedes, soy el carrito azul. Ok. Sobre la Oak Street. Y quiero ir al Annie's Restaurant. Al restaurant. Okay. Annie's Restaurant. Entonces, okay. Ajá, me tienen que decir en inglés, Obi. ¿Cómo voy a llegar? Según las calles y todo eso. Ay, no. Sí, es está bien, bien. Vaya, vamos a utilizar, por ejemplo, along, ¿qué significaba along? Que ese no lo tengo. Quizás por ahí deberíamos de empezar. Eso es lo que vamos a... Dijo que podía. Sí. Teacher. Hola. No, es el que está antes de ese, que está a colores. Ah.
ese. Teacher, ¿será que nos apoya a darnos las indicaciones, por favor, que estaba de oyente en ese momento, nada más? Ok, con gusto. Ahí, como pueden ver, es un mapa un poquito amplio. Tienen varios lugarcitos. Pueden ver que hay un carrito azul, una persona en bicicleta, alguien en un carrito anaranjado. Esos les pueden servir como para ponerlo de punto de referencia. Por ejemplo, yo podría Bien. decir, yo estoy en bicicleta. I am on the bicycle. Ok, yo soy la persona en la bicicleta. How can I get to the Allen's Bookstore? ¿Cómo llego a Allen Bookstore? Entonces ya ustedes parten de ahí, de donde está la persona en bicicleta, para guiarme hasta Allen's Bookstore. Ahí me pueden decir, go up Third Avenue, ¿no? Como sube por la tercera avenida. Turn, que sería girar a la izquierda, ¿verdad? Turn left on Elm Street. Allen's Bookstore is on the right. Ya me dijeron, vete arriba en la Third Avenue. Luego sube a la izquierda en la calle Elm. La librería está a tu derecha. Allen's Bookstore is on your right. Y luego toma el Okay. turno a alguien y dice, yo estoy en el carro naranja. I am in the orange car. How can I get to the Citibank, por ejemplo? ¿Cómo llego al Citibank? Y ya me dan las instrucciones, ¿verdad? Utilizando todo lo que hemos aprendido, las preposiciones de lugar, las direcciones también, como las frases como sube, baja, gire a la derecha, gire a la izquierda, está a la par del hotel, está detrás de la post office y así. Y como les decía, pueden ir escribiendo las direcciones o lo pueden hacer. La idea es que se haga speaking, que se haga oral. Pero si sienten que les sale mejor escribirlo primero, pueden practicarlo también así. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Entonces, sí, solo es hablarlo y si no, y si queremos también, bueno, lo podemos escribir, ¿verdad? Sí, como se sientan más cómodos, porque la idea es que lo hagan hablado, pero si no recuerdan el vocabulario, entonces lo pueden repasar y ir escribiéndolo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dice cuadra? Por ejemplo, si yo le quiero decir walk to, dos Cuadras caminos. Son blocks. Blocks. B-L-O-C-K, ajá, blocks. Un block es una cuadra, 2 blocks, 3 blocks y así. Okay, thank you, teacher. Okay. Bueno, ¿qué dicen compañeras? Lo vamos intentando responder. Vamos Yo respondiendo. quería que lo escribiéramos y sí, porque ahí lo practicamos, porque nos va a quedar como ejemplo. La verdad, sí. Bueno, ¿sí? Está bien. Vaya, imaginémonos que una de nosotras está en este carrito azul. Entonces sería, excuse me, how do I get to the que viene para dónde? Para Hampton Hotel. Como si él está aquí, si nosotras, una de nosotras está aquí y quiere llegar al Hampton Hotel, ¿cómo lo haríamos? Qué lejos. Ah, bueno, pongámoslo más fácil, vaya, quiere ir al Ajá, coffee o sea, shop. Vamos despacito. Al coffee shop, vaya. No, apenas me cuadro las cuadras del centro. ¿Cómo? Apenas me cuadro las cuadras del centro. Vaya, entonces vamos, ponga, vamos. Pongamos aquí. Espérame. ¿Cómo es la pregunta? How do you, excuse me, how do you get to, veamos, un lugar centro? Use post office. Ajá, podemos, que está súper cerca, ¿verdad? Excuse me, how do I get to the, uy Dios, ¿cómo es la pregunta? How do I get
Solo traten de Disculpe. mirar. How do I get? How do I get? How do I get? How do I get? Excelente. ¿Cómo? Perdón, teacher. How How do do I get? I? How do I get? How Excelente. do I get? I get. How do I get? Ajá. O sea, uniendo estos dos con how do I get? How do I get? Todo eso. How do I get? How do I get Suena to? como que pone una R entre la how do, es how do. How do I? How do I get? Okay. How do I get to the bye? Muy bien. Y se les hace más fácil con can, también how can I get, how can I, how can I get. Okay. Get. How can get to, ¿verdad? Bueno, entonces, compañeras, ¿a dónde queremos ir? Al coffee Yes. shop. Okay. Yes. Excuse me, how do I get to coffee shop? Bien, ¿cómo sería la respuesta? ¿Qué dice? Yes. Yes, I do. No. No, Oye. no. No, sería aquí viene Walk Down Dirt Avenue. Camina, entonces sería Ah, Drive Down, o sea, maneja hacia abajo. Drive down es a mano, como mano, está a mano es derecha, ¿verdad? Según mi, sí, ¿verdad? Entonces sería como turn left, no, Turn turn right, sí, muy bien. quiero ver, estoy aquí, I don't Turn know. right. El stream que es, o sea, cruza a izquierda en la calle El Stream. Es decir, turn right on El Elm Stream. Y que quiero ver El Stream. Street. Podríamos decir two blocks, one, two blocks. Dos cuadras. Turn Tu right blog, en el. ajá, tu blog sobre, para decir sobre la calle, o sea, sobre el stream, ¿cómo? O simplemente el stream. Vaya, sería turn right on Elm Street, retorna, quiero ver, A la derecha, ajá, la derecha sobre la calle Street, drives two blocks, maneja dos cuadras, maneja no, dos cuadras, no, mejor two blocks, ¿verdad? Torna la sobre la esta dos cuadras. Y podríamos decir, next to, resume drops, o sea, la Y par eso que de. está, pero lo que está ahí enfrente, ¿es parque o es cancha? Es parque, va. Es parque, ah, sí. In front of the park. Podríamos ponernos. Ajá, entonces iría across from, no. Sí. Across from, sí. To the park. To the It's park. across from the park. Don't write the block. Is, a ver, intentemos. Is across from to the park. Vaya, sería turn right on Elm Street, two blocks. Is across from the park. ¿Será que está bien así? Okay, sí. Across from. Está un teacher con nosotros. Ah, sí. Siento que tiene buenas referencias.
Teacher, ¿será más? estará bien la respuesta? Redactada, sí, está bien. Sí, turn right on Elm Street. Go to blocks. Le falta ahí como decir vaya a dos bloques. Go to blocks is across from the park. Solo the park, porque el across from no lleva el to. Across from the park. Ajá. Y de ahí todo bien. Y si yo en vez de poner go, pongo drives, ¿es correcto? ¿Go? Porque, o sea, queremos suponer que la persona que nos pide la dirección está aquí. Y si yo, o sea, maneja o es go también. Sí, puede ser go to blocks. Es vaya por dos bloques. Ah, muy bien. Ok, gracias. Thank you. Bien, otra dirección, compañeras. El otro carrito azul, imaginémonos que somos esta. ¿A dónde queremos ir? No hay una tienda de ropa por ahí. O un salón de belleza. Muy bien. El banco. Vaya. Está cerca, está súper cerca el banco. Vaya, o movie theater, el movie theater, movie theater. Al teatro. Yes. Ah, sí, me parece bien. Está un poco difícil. movie theater, ok. How I can to the movie. Con esa referencia se nos va a ir al tiempo. Theater. Theater. Ay, ¿cómo se escribe? ¿Va a marcar el celular de tu abuela, mamá? Sí. Vaya, entonces, how I can to the movie theater. Estamos aquí, ¿cómo sería? Go one block, ve una cuadra, return, quiero ver qué sería. On pero the el left, carrito ¿verdad? El On the carrito left. va en dirección right, ¿verdad? Right. All right. Sería go one block, return on the left. Left. On the left, on Dirt Avenue. Dirt Avenue. Una, dos. Return, go to block, ¿cuál sería? Return right. El street. On L Street. Y vamos dos, ¿verdad? Go to block. Go to blocks. Y return left one blocks. Okay, vaya, hagámoslo, intentemos, vaya. Entonces sería go one block, return, ¿cómo se escribe? Return, right. ¿Cómo se escribe turn? Es turn, ¿verdad? Turn on the qué? Right. Right. The right. Go one block, turn on the right. Third Avenue. No. The Avenue. Sí. Sí. Avenue. Serían two blocks, ¿verdad? Go no. to blocks. Ajá. Go to blocks. Go to block. Blocks. Turn left. L Street. Turn left. Ahí, ¿cómo se escribe left? L E F. Left. T. Left.
Ay, ya. Go one block, turn on the right on Dirty Avenue, go to block. Por left, L Street, en la calle L Street. Por left, L Street. Two blocks. Two blocks, ¿verdad? Sí. Two blocks. ¿Qué más? Elm Street, two block. On the corner, podríamos poner on the corner o next to Mama Pizza is here. Yes. Podríamos entonces go two blocks. Next to. Next to Mama Pizza, ¿no? Mama Pizza, on the across from any restaurant. No. Across from qué? No, No, porque no. Mama Pizza no está al frente. ¿O sí? Sería, no, está a la par de Mama. Next to, a la par. Sí, es cierto. Next to Mama Pizza. Vaya, ¿será que estará bien la respuesta? How I came to the movie theater. Entonces sería, go one block, de una cuadra, turn on the right, turn. Tiene que llevar ese on aquí. ¿Ustedes qué dicen? Turn the right. Retorna a la derecha o se tiene que llevar el on o solo lo podemos dejar que turn the right. Está bien ahí, pero no le hace nada si se lo quita o se lo deja. Turn right o turn on left. That's okay, pero turn on the right. Yes. Pero lo puede dejar solo turn right, sin el on, sin el de, es lo más común. Ah, okay. Turn right on y on Deer Avenue. Ahí sí, ¿verdad, teacher? Sobre la calle. Sí, tercera calle, tercera avenida. Go to blocks, turn left. Elm Street, two blocks, next to Mama Pizza. A la par de la Mamá Pizza. Is here. Es ahí. No se puede poner completar con eso, teacher. ¿Cómo? O está de más. Next, turn left on Elm Street. Acuérdense que cuando van a mencionar la calle o la avenida, sí hay que ponerle on. All Elm Street, two blocks next to Mama Pizza is here. Ah, ok. Turn on Elm Street. Y de ahí otra vez hay que ponerle for two blocks o por dos cuadras o. Ajá. For two sí. blocks. Y luego Mama's Pizza is. Y le pone on the right o on the left. Mama Pizza is. Ah, ok. Is on the left. On the left. Okay. Bien, otra que querramos ir. El de la bicicleta. ¿Les parece? Yes. Bien, ¿hacia dónde quiere ir el de la bicicleta? Podría ser fácil. Harry shoes. ¿Dónde? Harry shoes. Veo ahí Harry shoes. No son normales. Aquí. Zapatos de Harry.
Vale. Bien, entonces llevemos al chico o llevémonos a nosotras ahí, vale. Ok, entonces sería, excuse me, how do I get to the, to, how do I get to, carry shoes. Entonces sería, si él está aquí, sería turn on. Al parecer, el chico está sobre la calle Maple Street, ¿verdad? Y nos vamos a dirigir, vamos a... Nos vamos Ay, a dirigir porque no a pasa a la y calle Third Avenue, pero ¿cómo? O sea, porque... por diría, o sea, lo llevamos aquí y de ahí aquí. Ok. Pero lo que o sea, como rector right Return on the right right. Third Avenue Sí, Avenue Third one block, Avenue one block. one block One block return Store después on the three, right. one block, The right one return more on the time. left. A la derecha. Return on the left on el Smith Street, one block. And return on the left. Return left. On Second Avenue, Second Avenue, one block. ahí, across from. Stays, no. No, no. On the corner podríamos poner on the corner Palm Street and Second Avenue, en la esquina de. Yes. O behind to the movie theater. Atrás del... Bien, intentemos entonces, a ver, sería. ¿A dónde es? Turn on the right, ¿verdad? Turn on the right, Turn right. Right. Third Avenue, on the third, two. Avenue, one block. One block, Okay, one block. Turn turn left. left on L Street. Street. Turn left, left street. One block. One block. One block. Y podríamos poner en turn on the left. Otra vez, Yes. ¿no? Turn on turn left. Turn left on Second Avenue. Second Avenue. Second Avenue. Second Avenue. One block. One One block. block. One block. One block. On the corner. No, que es, creo que me parece súper bien que está atrás de Movie Theater. Behind movie theater. Ah, no, pero fíjate que si va aquí, no va a ver el teatro. Porque, o sea, va aquí. No sé si se Ajá. logra, ajá, porque no. Entonces podríamos ¿Cómo se poner dice esquina opuesta? en Esquina opuesto. opuesta a Stacy's Department. Stacy de Park. Porque Stacy's Department es este edificio largo que está acá y está como esquina opuesta.
No. Lo que podríamos ponerle es cuando le decimos que Atrás retorne a de la. Stacy Farm. No, porque está enfrente. O no, no enfrente, pues, pero sí. O colocamos la otra calle, Palm Street. En la esquina, podríamos poner en la esquina de on the corner Palm Street and Second Avenue, on the right, ¿verdad? A la izquierda. A ver, Police Station. esta es, sería entonces la oficina postal o qué sería. Oficina postal, ajá, la oficina postal. Entonces, ok, entonces Post estaría office. atrás de la oficina postal. Ajá, o también, como usted mencionó hace un momento, que It's a la in front of izquierda, the bookstore. frente a la librería Allen. The Y restaurant. ajá, y sobre la segunda avenida Is sería on on Second Avenue, Second Avenue. Second Avenue, next to On of the the left. Islands Bookstore, In. under of the coffee shop, behind of the post office. Behind, ajá, atrás de la oficina postal. Behind the post office. Okay. In front of the park. Sí, porque está frente, sí, está frente al parque in front. Entonces la pregunta sería, where is the Annie's restaurant? Sería la respuesta, it is in front of the bookstore. Allen, por el nombre. Allen's Bookstore on Second Avenue behind the post office in front on the park. También. También tenemos una de Harvey Shoes, o creo que es donde venden zapatos, ¿verdad? Un almacén. Sí, eso estaba viendo también. ¿Cómo podríamos hacer ahí la pregunta? Tendría que ser Y si utilizamos la Palm pregunta que Street dice arriba, Compounds. si lo utilizamos como una pregunta de cómo llego al perdón, a estábamos hablando de la zapatería, ¿no? Harry Shoes. Sí. Oh, estamos perdidos. Es que para formularnos esa pregunta que dijo. Hay que Porque ya, o sea, no sé si está mal decir how to. How do I Ay. Ay, to the Harvest Shoes.
¿Cómo lleva el restaurante? Perdón, sigo con el restaurante. La Gran, cafetería. gran trauma que tenemos con él. Porque se podría decir, es que, bueno, no sé, porque shoes es zapato, ¿verdad? Se entendería Ajá. como cómo llego a los zapatos. No sé. Pero si tiene como Harry's Shoes, es como el nombre de la tienda. Entonces, no sé, si usted se entendería como... Podría ser entonces, No how may necesariamente. get to have his shoe. Ya se configuró el verbo. Bueno, también podemos usar esa de mamás pizza y podríamos utilizar quiero ver cuál era la que había dicho la teacher, que era ¿En entre medio teatro? de dos cosas. ¿Ah? Between. Creo que sí, creo que eso había dicho. Sí, para cuando se está en medio de dos cosas es between. Okay. Between y luego menciona, por ejemplo, si van para Mama's Pizza sería between Ajá. Bahama Beach Clothes and Eileen's Bookstore. Hey, congratulations. I heard all of you practicing. Escuché a todos los grupos, practicaron todo el rato. Así es que I know it's difficult, pero la mayoría vi que estaban escribiendo el vocabulario, cómo decir, etcétera. So that's fine. Este tema no es, digamos que difícil, pero sí es de mucha práctica, es de recordar el vocabulario. Entonces, para recordar el vocabulario, está bien que por ahorita lo hayan hecho escrito. Hay más ejercicios adelante. El tema, pues, como les repito, no es difícil, pero sí hay que practicar mucho para que se nos quede el vocabulario, como decir gira a la izquierda, gira a la derecha, etcétera. Y lo estuvieron haciendo muy bien por escrito. Vamos a practicar más adelante con más ejercicios, pero primero vamos a chequear asistencia. Alejandra Guadalupe. Amelia Georgina.
Arlene, Natalie. Present. Okay. Cristóbal Alfonso. Present. Okay. Elvis Marlon. Jacqueline Priscila. Present. Okay. Jessima Marjorie. Present. Okay. José de Nilsson. Karen Rocío. Present. Okay. Thank you, Elvis, Alejandra, and Eden Nielsen. I see you wrote in the chat. Kenny Elizeth. Present, teacher. Okay. Larissa Natalia. Luis Enrique. Present. Thank you, Luis. Maria Santos. Present. Thank you. Marvin Ovidio. Present. Thank you. Rosemary Sarai. Present, teacher. Thank you. Sandy Melissa. Silvia Marina. Present, teacher. Okay. Vanessa Yanet. Present. Okay. Berenice Idalia. Present, teacher. Thank you. Wendy Carolina. Thank you, Wendy. And Sayuri Esmeralda. Present. Thank you, Sayuri. Okay. We're going to continue practicing. So, we have this exercise that I'm sharing with you. And this is like vocabulary, places vocabulary. So what we need to do here is to complete the sentences with the correct places and write one letter in each line. So we have, for example, we need gasoline for the car. Is there a gas station near here? Number two, I'm going to the, I need some travelers, check. Bank. Yes, bank. So we need to write one letter for each space. We calculate here. Bank. Okay. And we can do it better, like bank. And number three, I work at a, I love books, so it's a great bookstore. Bookstores. Yes, bookstore. Thank you so much. Number four, are you going today? I need some stamps. Post office. Post office, that's correct. We don't have anything for dinner. Let's buy some food at the supermarket. Supermarket, excellent. Tomorrow we're going to go to Paris for 5 days. We're going to stay at an expensive hotel. Hotel, excellent. Number seven, I have a stomachache. Can you buy some antacid at the where? Drugstore. Excellent, drugstore. Eight, let's go out for lunch. That is a great Mexican what? Mexican restaurant. Excellent, restaurant, downtown. Okay, then the next exercise is just like a game. You have to find the places on the exercise and
underline them or you can circle them. So here we have gas station. Here I see a restaurant. Ay, perdón, que con el mouse no me funciona mucho la subrayación. Restaurant. And so you have to find the rest of the places. Es solo como para que sepan que van a hacer ahí. Algunos ya lo hicieron. I know, ya vi que algunos ya trabajaron esta partecita. Y pues los que no, pues lo pueden hacer luego en algún tiempito libre. Y ahorita pues vamos a aprovechar el tiempo. Esto es como un juego, pero es vocabulario. Solo pueden ir haciendo como un pasatiempo para que practiquen. Luego aquí tenemos este ejercicio. Hacerlo más chiquito para que quede todo. Uy, tengo que soltar esto. Se me olvida. Si no mancha todo. Ok. Look at the map and complete the sentences with the prepositions on the box. Ok. Tenemos across from, behind, between, next to. On ya se utilizó. Ya no la podemos volver a utilizar. Y on the corner of. Entonces, viendo ese mapa, vamos a ver qué preposición, viendo el mapa y leyendo la oración para saber qué preposición va aquí. Por ejemplo, tenemos The English School is y menciona Catherine Street. Entonces, ahí sería on, porque ya sabemos que cuando es para mencionar sobre alguna calle, en qué calle está, se usa on. Entonces ya está aquí. The hospital y tenemos the hotel. Aquí está the hotel y aquí está the hospital. Entonces, ¿cuál sería la preposición ahí? Si aquí está el hotel y aquí the hospital. Behind. Yes, correct. The hospital, aquí está el hospital y aquí el hotel. Entonces, viendo el dibujito, estamos seguros de que la preposición correcta sería behind. Así que aquí pues la pueden marcar o le pueden poner con un lapicito, un chequecito. Y luego escriben ahí, the hospital is behind the hotel. Y esa pues ya sé que ya no la puedo volver a usar ni on ni behind, ya las tengo ahí. Y así van a ir completando las demás oraciones. Les voy a dar tiempo y luego vamos a revisar. Uy, está haciendo frío. No está lindo. Te pongo la...
Okay, what do you have in number three? The Mexican restaurant. On the corner of. Excellent. It is on the corner of this one. So that will be the number three on the corner of. I don't want to write today. number four, the bank is on Barbara Street, 6th and 7th Avenue. Between? Yes, between, yeah, because this is the set, this is 6th Avenue. So the correct one for number four is between. Oh, yeah, between. Number five, the bookstore is the English Next school. To? Yes, next so we see here English is next to, so that would be the number five. Next to, and the last one across from the coffee shop is across from the park. Across from the park, and here we see this is the yes. Here we have the park, and yes, it's across from. Well, this is the coffee shop. Perhaps a cafe. Bueno, al final la misma bebida. Okay. Oh, that was pretty easy. Now, what is it? Look at the map on exercise two again, where each is placed. Write two sentences. El mapa dos, exercise two, is this one. Entonces, viendo en este mapa, vamos a escribir. Yo creo que este lo van a hacer quizás, bueno, tenemos estos dos, entonces mejor vamos a hacer este aquí en la sección principal para no estarlos poner y poner en grupo. Vamos a hacer este, look at the map in exercise two again, where is each place, write two sentences. The bookstore, por ejemplo, the bookstore is on the corner of Catherine Street. Esa es una oración describiendo dónde está la bookstore. The bookstore is on Catherine Street, on the corner of Catherine Street and Fifth Avenue. It's next to the English school. Esas son las dos oraciones para decir a dónde está la bookstore. Ahora el supermarket. Acá tenemos el supermarket. Tengo que hacer dos oraciones explicando a dónde está el supermarket. Where is the supermarket? What can I write? ¿Qué podemos escribir? Is on Diane Saint. Saint. Ajá, so Diane Street. Ahí es ST es Street. So podemos decir the supermarket es el sujeto. El verbo sería is para decir está. Y luego, pues, el complemento on Diane Street. Very good. The supermarket is on Diane Street. Ahí tenemos una. Entonces, escribámosla para que nos vaya quedando ahí. The supermarket is on Diane Street. Ok, punto. Esta es una oración. La otra que podemos hacer. The supermarket is next to coffee shop. Ajá. Ahí, para no repetir the supermarket, podemos poner el pronombre, ¿verdad? Sería it. It is. O lo pueden abreviar también, poner it's next to, ¿qué era? The coffee shop. Thank you, María. Teacher, y se podría agregar en, o sea, en vez de sobre la calle Diana y a la par de coffee shop, en, ¿se puede agregar o tiene que ser it? ¿En qué parte? Ahí, en vez de it, en vez, o sea, en vez del punto, se agrega en next to coffee shop. En como y. Sí. Y a la par de la cafetería, sonaría como raro. Y a la par de la cafetería.
Se lo pueden dejar así. The okay. supermarket is on Diana Street next to the coffee shop. También se puede sin el it is. Porque ya se sabe que estamos hablando de la coffee shop, pero ahí, pues como nos pide dos oraciones el ejercicio, entonces separamos la primera oración de la segunda con un punto. Y sabemos que si luego va otra oración, tengo que seguir la misma estructura de poner el sujeto, el verbo y el complemento. Y si no, si fuera una sola oración, pues obviamos el punto y solo dejamos a la par de la coffee shop, next to the coffee shop. Así. Street next to the coffee shop. The supermarket is on Diana Street next to the coffee shop. Okay. Porque acuérdense que el and es como para agregar información o agregar algo a una lista de cosas. Entonces sí quedaría como raro ahí. Y pues ahí están las dos oraciones para the supermarket. Luego tenemos que hacer para department store, gas station, Chinese restaurant, hotel, post office y drugstore. Siempre viendo este mapa. Que la vamos a hacer aquí en la sección principal y luego vamos a compartirlas. Ahora lo que pueden hacer es, bueno, si no tienen impreso el material, solo copien los lugares, department store, gas station, Chinese restaurant, hotel, post office. Y luego pues yo me voy a quedar aquí para que pues estén viendo y escribiendo las oraciones al ver el mapa y no estén como yendo de acá para allá, ¿verdad? Ahorita veamos, copiemos los lugares y luego les dejo proyectado el mapita.
finished? Finished, teacher. Okay, so let us see the second one, the department store. What do you have for the department store? Department store is on the corner of Beatriz Street and Fifth Avenue. It's next to drugstore. Excellent, Maria. Thank you so much. Let's see. The next one is the gas station. I volunteer to share what you have about gas station. Thank you, Rosemary. The gas station is between 4th Avenue and Street. Between 4th Avenue and Ann Street? Mm-hmm. Okay, so between es cuando tengo una cosa y la otra acá. Mm-hmm. The gas station is on 4th Avenue. Mm-hmm. It's behind the Mexican restaurant. Okay, very good. The gas station is on 4th Avenue and it's behind the Mexican restaurant. Okay, pretty good. Thank you so much for sharing. Let's see. Chinese restaurant is the next one. A volunteer for the Chinese restaurant statements. The Chinese restaurant is on Barbara Street between 6th Avenue and 7th Avenue. Very good. Thank you so much. Let's continue then with the hotel. I volunteer to share the sentences for the hotel. The hotel is on California State. It is in front of the park. Excellent. Very well done. Now, after the hotel, we have the post office. Post office. No sé si estará bien, teacher. The post office is along Diane Street. Mm-hmm. It's on the 6th Avenue next to cafe. Next to the cafe. Excellent. Very well done. Yes, that is correct. And the last one is the drugstore. Volunteer? Carla? The drugstore is on Beatrice Street. The drugstore is between the Mexican restaurant and the department store. Okay, very, very well done. Thank you so much for your participation, everybody. You did it excellent. So, you see, you are improving. Están haciendo mejor cada vez. Y bueno, luego tenemos esta conversación. Y ya casi terminamos esta guía. So, mañana les mando el repaso de la sección 4, que es la última. Aprovechando el paréntesis, el día de mañana terminamos el módulo. Entonces, para el día de mañana tenemos, aparte de eso, tenemos que tener la plataforma finalizada. Yo creo que la mayoría ya están al día y también tiene que estar terminada la sección, después de la sección 4, el examen final ya para mañana, que es el fin del módulo. Y
la encuesta de satisfacción. Creo que ya la mayoría recibieron el enlace de la encuesta de satisfacción. Esto es el, digamos, el tercer requisito para que ustedes obtengan su certificado. Tienen que llenar esa encuesta de satisfacción y esa se hace durante la última sección. O sea que esa encuesta la vamos a estar llenando el día de mañana. Usualmente se hace por ahí de las 8:20. ¿Por qué? Porque esta solo se puede hacer una vez. Entonces, si algo va mal el llenado o hay algún dato que esté mal, incorrecto, INSAFOR la rechaza y ya no hay chance de repetirla. Entonces, por eso es importante que la hagamos todos juntos, siguiendo las indicaciones y con toda la, ¿cómo se llama? Con toda la información completa y correcta. Luis, levanta la manita. Sí, ese enlace de satisfacción lo van a mandar al correo. Sí, lo mandan al correo que ustedes dieron para la inscripción y también se manda por WhatsApp. Sí, es que mi pregunta es por qué tuve problemas con mi correo y me lo suspendieron. ¿Podría dar algún correo aparte? No sé si alguien más, no sé, la mayoría yo creería que ya lo recibieron porque a mí me cayó el día de ahora. ¿Y a ustedes? Yo no tengo nada, teacher. ¿No? ¿Nadie? Igual, no, a mí no me ha parecido nada, teacher. No, a mí tampoco. Nada, okay. Teacher. Entonces le va a estar llegando mañana en el transcurso del día. Si no lo reciben por correo, pero también se manda por WhatsApp. La diferencia es que por correo a cada quien le llega ya con los datos, ¿verdad? Pero en general la información es la misma para todos. Así que si mañana igual yo lo voy a estar compartiendo el enlace de la encuesta para los que no lo tengan. Por ejemplo, Luis, entonces mañana yo le compartiría. Voy a compartir todo, toda la información durante la sesión. Como les repito, normalmente se hace tipo 8:20. Entonces yo les voy a compartir los enlaces. En el caso suyo, Luis, también repórtelo, por favor, con la persona de administración de que su correo está bloqueado para que futura información para el siguiente módulo, su certificado, toda la documentación que tengan que enviarle, la hagan al correo nuevo o explíqueles que tiene problemas con el correo que dio al momento de la inscripción para que ellos estén enterados. Pero el enlace y toda la información también la vamos a compartir mañana aquí en la sección principal. Ok, thanks. You're welcome. María también levantó la manita. Sí, teacher, a la encuesta de satisfacción se refiere, no sé si es como, o es otra cosa, donde teníamos también que dar cómo nos iba, cómo nos parece el desarrollo de la materia, o es otra cosa. Sí, es eso, y ahí van todos los datos de ustedes también. Tienen que ir una que se llama orden de inicio, la fecha de inicio del módulo, la fecha en que se finaliza, el nombre de la empresa para la que trabajan, el de ustedes, y aspectos bien específicos, ¿verdad? Como que, cómo les pareció el tiempo que tuvimos para desarrollar los temas, ¿verdad? Los temas, las herramientas que se utilizaron. Al decir herramientas nos referimos básicamente a Zoom, al material, a todo lo que hemos utilizado, ¿verdad? Y sí, es exactamente eso. Solo sí hay puntos específicos que les preguntan cómo se sintieron. Y en esta encuesta también hay un punto que igual mañana les explico, que la pregunta es específica, ¿verdad? Que si está satisfecho con el curso. Entonces, si usted dice que no, se entiende que ya no sigue en el siguiente módulo y se dispondrá de ese espacio, de esa beca para otra persona. Porque pues si no estoy satisfecho, no voy a seguir.
Y hay un espacio también en el que ustedes pueden escribir, ¿verdad? Su opinión, ¿verdad? Si hay que, sienten que hay que mejorar en algo, puedo decir, sí, estoy satisfecha, pero quisiera que pongan más listening, o sí, estoy satisfecha, pero quisiera que fueran también los sábados y los domingos, porque muy poquito del lunes a viernes. Ahí hay un espacio donde ustedes pueden escribir ya así su opinión personal. Silvia. Teacher, entonces quiere decir que ese enlace, bueno, lo va a mandar durante el día, pero lo vamos a desarrollar en la clase. Sí, espérense para desarrollarlo en la clase porque vamos a ir punto por punto. Y a veces sucede de que es como que entiendo porque eso no lo hago yo, lo hacen las personas, los gestores de administración. Entonces entiendo que a cada quien le llega con su propia información, ¿verdad? En el caso que no, a veces chequeamos aquí. Por ejemplo, Silvia me dice, fíjese que no recuerdo cómo está en sí el nombre de la compañía, si dice la razón social termina con SA o SADCB o no sé cómo va. Entonces ya aquí revisamos en el archivo que nos mandan a nosotros y ahí le digo, ok, Silvia, en mensaje privado le mando cómo me aparece el nombre de su compañía, cómo se inscribió. Entonces, detalles así tienen que ir bien, ¿verdad? Y de repente es, ¿cómo se llama el proveedor con el que se capacitó? Y ahí es como que, uy, ¿cuál de todos estos era, verdad? Entonces, por eso lo vamos haciendo punto por punto, porque ahí aparecen todos los proveedores que dan clases con lo de INSAFOR. Entonces, como, ¿cuál es, verdad? Y ahorita les puedo decir, se llama inglés corporativo, les aparece como Regal International, pero de repente se les olvidó o no estuvieron en el momento que lo mencioné. Entonces, para evitar cualquier problema, lo hacemos durante la clase. Aunque ustedes reciban mañana en el transcurso del día el enlace, no la vayan a hacer solos para evitar cualquier inconveniente. Ok, gracias, teacher. ¿Hay alguna otra pregunta? Teacher, y entiendo que se da un diploma después de finalizar cada módulo, ¿o me equivoco? Cada módulo es un diploma y normalmente se mandan en un enlace a su departamento de recursos humanos. Por ejemplo, usted terminó el módulo, le va a llegar en un enlace a ellos y ya de ello depende si le comparten el enlace para que usted descargue y su certificado y lo imprima o hay empresas que ellos le dan ya impreso el certificado. Y eso también se tarda, así es que tengan paciencia porque puede tardar un poquito más de un mes a veces, pero pues siempre ustedes pueden preguntarle ya sea a su departamento de recursos humanos o pueden preguntarle al personal de inglés corporativo. Solamente tengan a la mano el número de orden de inicio, que eso es lo que les, como la llave de ustedes para saber cuál de los grupos fue el que usted estuvo participando. Entonces, ya con eso se les facilita buscarlo o darle la información de más o menos cuándo va a estar el certificado y eso, pero normalmente tardan a veces un poquito más de un mes. Ok, thank you, teacher. You're welcome. ¿Algo otra pregunta? La orden de inicio es un número bien largo, que ese se lo dan mañana en el correo. Es el mismo para todo el grupo, pero sí, lo van a dar mañana y si no la tienen, se la voy a dar yo también en el chat. ¿Algo otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, entonces vamos a seguir con la conversación. Esta conversación pues está bastante sencilla, hay que nada más irla completando, siguiendo la secuencia que llega, ¿verdad? Es básicamente leyendo lo que el hombre responde para colocar la pregunta apropiada, ¿verdad?
La primera ya está hecha. Queremos atar un chero. Okay, and so dice, excuse me, can you help me? And the man answered, sure. And then the next answer is, yes, there is. It's on Diana Street. So what was the next question? We have next to the cafe. Is there a post office around here? Where on Diana Street? So what is the correct question here? ¿Cuál sería la pregunta para continuar esta conversación? Where on Diane Street? Where on Diane Street? Okay. Is there a post office? Is there a post? Yes, correct. Is there a post office? Is there? Is there a post office around here? Is there a post office around here? Yes, there is. It's on the street. Next. Where on Diana Street? Excellent. Where on Diana Street? Where on Diana Street? It's on the corner of Diana Street and 7th Avenue. Next to the cafe. Next to the cafe. Coffee. Excellent. Next to the cafe. To the coffee. Mm-hmm. The cafe. Next to the cafe? Yes, that's right. It's right next to the cafe. Thanks a lot. Thanks a lot. Mm-hmm. Correct. Thanks a lot. You're welcome. Okay, now that we have completed the conversation, do we have volunteers to role play? Marjorie and Sandy, thank you so much. You can start, Marjorie. Okay. Excuse me, can you help me? Sure. Is there a post office around here? Yes, there is. It's on Diana Street. Where on Diana Street? It's on the corner of Diana Street and 7th Avenue. Next to the cafe? Yes, that's right. It's right next to the cafe. Thanks a lot. You're welcome. Perfect. Thank you so much. You did it nice. Do we have two more volunteers? Yo, miss. Okay, we have Maria and Kenya. Thank you so much. You can start, Maria. Excuse me, can you help me? Charles. Is there a post office around here? Yes, there is it on Diana Street. Where on Diana Street? It's the corner of Diana Street and 7th Avenue. Next to the cafe? Yep, that's right. It's right next to the coffee. Thanks a lot. You're welcome. Excellent. Very, very well done. So
They are doing a very nice job. Lo están haciendo súper bien. Siempre estoy esperando con la around. Pero ya le agarraron el around. Ya no, ya no tenemos que estar corrigiendo around. Yes, you did it nice. Thank you so much. Okay, and we have more exercises here. So, just to review the expressions, para hacer un repaso de las expresiones que se utilizan para dar indicaciones de cómo llegar a un lugar, tenemos acá otra vez una cajita con estas expresiones, como por ejemplo, walk up, go up, tal street o tal avenue, ¿verdad? Después, ¿dónde están esos puntitos? Rellenamos con el nombre de la calle o la avenida. Y lo opuesto decíamos, walk down o go down, tal street, tal avenue. Turn left on, tal street o tal avenue. Y lo opuesto sería turn right on, tal street, tal avenue. Walk to, es camine hacia tal calle o tal avenida. Y luego para decir está a la derecha, está a la izquierda, it's on, y ahí left or right. Y tenemos acá el mapa. Sofía, aquí está Sofía. Aquí hay otro puntito que nos indica dónde está Kate, Sofía, Kate. Jim, acá está un puntito para Bob. Ahí cada persona está en un punto diferente. Y nos dice que, quién y qué está buscando. Sofía is looking for the Mexican restaurant. Entonces veo dónde está Sofía y le ayudo a llegar al Mexican restaurant. Y dice las oraciones que están para ayudar a Sofía. Aquí está Sofía, el puntito donde está Sofía. Go up Fifth Avenue. Ahí ven. Ve hacia arriba en la quinta avenida, go up Fifth Avenue. Turn left on Beatrice Street. Entonces ella gira a la izquierda en la calle Beatriz. Turn left on Beatrice Street. Walk to Fourth Avenue. It's on the right. Es como que caminas para la cuarta avenida y lo vas a ver a la derecha. It's on the right. Y ya. And then we have to do the same with Kate, Bob, and Jim. Tenemos que ayudar a Kate. Ella está buscando la post office. Bob and Jim. Este pues lo íbamos a hacer en breakout room, pero ya tenemos poquito tiempo. Así que vamos a intentar por lo menos hacer unas Kate y Bob antes de terminar la sesión. Así como tienen el ejemplo de Sofía. Y luego, pues, antes de cerrar, vamos a ver si logramos completar al menos dos. Y si no, pues, con una que sea. Aunque tienen bastante tiempo. Yo diría que bien terminan las cuatro. Bueno, tres son las que faltan. Pero bueno, vamos a ver.
let's see. Kate is looking for the post office. Okay, the post office is right here. What do you have? Sería, teacher, no sé si estará bien así. Go to right on Catherine Street. Go down on 6th Avenue, turn left next to cafe. It's next to the cafe. Yes, excellent, correct. Thank you so much. Let's see, the next one is Bob. Bob is looking for the supermarket. What is Bob? Oh, here it is. Bob is looking for the supermarket. What do you have? Bob is looking for the supermarket. It's right here. Okay, for Bob. So you can say go. Well down 7th Avenue. Go down to Avenue. Turn left, Diana Street. Turn left on Diana Street. Se puede agregar next to coffee. Yes, it's next to the coffee shop. Muy bien, y ahí también podrían decir está en la esquina de la 4th Avenue y Diana Street. It's on the corner of 4th Avenue and Diana Street. So, but yeah, so el punto es que hay muchas formas y de decir, de describir dónde es tu lugar y lo han hecho muy bien. Así que es un tema de mucha práctica. Y vamos por Jim, Jim, rapidito. Jim is looking for the bank. Aquí está el banco y aquí está Jim. Podríamos guiarlo por dónde, por acá. They can say. No la, esta no la he hecho aún, pero podría ser go on Hen Street, turn on the left. Yeah. Go along. Pueden decir go along, váyase por o go up, down the street, go up, down the street, turn left on 6th Avenue. Left on 6th Avenue, One block. It's on the left, está a la izquierda. Yes, it's on the left. It's on you the can left. Say it's behind across the Chinese from... restaurant. Sí, Yeah, aquí está el restaurante y veo que la fachada está acá y atrás está el banco. So you can say behind the Chinese restaurant. O le pueden decir que está en la esquina de la... It's on the corner of 6th Avenue and Barber Street. Entonces, si también lo tenían por ahí. Yes, that is correct. So we finished that exercise. Thank you so much. So ya mañana estamos libres de ejercicio y podemos seguir adelante. For now, thank you so much for joining. I hope that you sleep really well. And see you tomorrow. Try to be on time as always. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. Hello. Take care. Teacher. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Silvia.